De Madrid, en los campus de Getafe y Leganés, aunque tenemos también un pequeño campus en el norte, en Colmenarejo. No somos una universidad que tenga todas las titulaciones, somos muy fuertes en ciencias sociales, tenemos bastantes ramas de ingeniería, pero tenemos muy poco bio, por ejemplo. Tenemos una ingeniería biomédica, pero no tenemos medicina, ni biología, ni nada de esto. Y bueno, pues tenemos una tradición o una vocación de ser un poco, antes que nada, investigar. Para contar un poco qué es lo que hacemos, yo he sacado aquí un informe que hizo Ex Libris, curiosamente hace poco, en el año 19, haciendo una especie de entrevista o consulta a personal investigador y docente de universidades, de centros de investigación y tal, diciéndoles qué era en donde esperaban que las bibliotecas les apoyara, ¿no? Y entonces aquí tenéis un poco el resultado. Y entonces dice, no, pues la mayoría o casi la mayoría o muchos dicen que proporcionar servicios de datos para la investigación, ¿vale? Ah, que no se está viendo. No, no, me han dicho que la lanzaban ellos. ¿Me ponéis la presentación? Y yo vengo a hablar. Lo siento, es que he mirado, no lo he visto, pero he pensado que cuando empezaba a hablar lo ponían. Bueno, este es el resultado de la consulta o del estudio que hizo Ex Libris. Fijaros que dice, pues, a ver, ¿qué sería importante que hicieran? Pues dicen, pues si proporcionas datos para la investigación, pues un 49% considera que sí, ¿no? O formación de la alfabetización informacional, o informes de impacto, como veis, ¿no? Entonces, siguiendo un poco este esquema, os voy a contar un poco en qué líneas estamos trabajando nosotros. Por ejemplo, en apoyo a datos de investigación, pues no nosotros solos, no la Carlos III, pero sí con el Consorcio Madroño, que no sé si os suena, pero el Consorcio Madroño es el consorcio que une a todas las bibliotecas de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Bueno, miento si digo esto porque desde hace 3 años la Universidad Complutense se marchó, ¿vale? Pero el resto estamos, está la Autónoma, está la Politécnica, estamos nosotros, está Alcalá, está la Rey Juan Carlos y está también la UNED, que aun siendo una universidad nacional, pues tiene su sede bibliotecaria principal en Madrid. ¿Para qué sirve el consorcio? Pues inicialmente, como todos los consorcios, pues para comprar juntos recursos y conseguir ventajas. Pero luego se ha convertido en un nodo de colaboración y de cooperación bibliotecaria. Y ya desde hace tiempo hemos trabajado con el apoyo de la Comunidad de Madrid en la generación del repositorio regional de publicación en abierto, que se llama eCiencia, que lo que hace es recolectar todos los repositorios institucionales de todas las universidades y de otros centros de investigación y publicarlo. Y eso, a su vez, se publica luego en Recolecta, que es el repositorio nacional. Bueno, pues en esa línea vimos, o hace ya varios años nos dimos cuenta, que había que empezar a trabajar en datos. ¿Por qué había que empezar a trabajar en datos? Pues no es porque fuéramos muy visionarios, sino porque las convocatorias de proyectos de investigación europea empezaban a pedir información al respecto. Y hicieron un piloto en el cual se le pedía a los investigadores que cuando presentaran una propuesta de investigación tenían que presentar una cosa que se llamaba plan de gestión de datos. Y esto, claro, a todo el mundo le pilló un poco descolocado. ¿Qué es esto del plan de gestión de datos? Y nosotros ahí vimos una oportunidad, un poco enlazando con lo que decía Paz esta mañana, ¿no? En el fondo las bibliotecas brujuleamos y buscamos nuestros huecos, ¿no? Y ahí vimos esa oportunidad y nos enteramos de que era esto de un plan de gestión de datos y montamos un portal que se llama Pagoda, que no sé si lo llegasteis a conocer, que lo que explica qué es un portal, un plan de gestión de datos y ayuda con un pequeño tutorial a hacer ese plan de gestión de datos, que a su vez es una traducción de lo que han hecho en el Digital Curation Center de Reino Unido, ¿no? Una traducción al castellano y una adaptación. Bueno, y esto también ha salido esta mañana, ¿no? Marisa ha dicho, es que a mí me gusta copiar. Bueno, esto es lo que los expertos llaman benchmarking, ¿no? Entonces vamos a chulear más y en vez de copiar hacemos benchmarking. Bueno, pues
Empezamos con esto y luego nos dimos cuenta que lo siguiente que había que ofrecer a los investigadores no era solo esta herramienta, sino que una vez que tuvieran los datos de investigación, tenían que depositarlos en abierto porque los proyectos europeos así se lo pedían. Y dijimos, bueno, pues vamos a montar un repositorio de datos. Y en esta ocasión, en vez de hacer un repositorio de datos de cada universidad y hacer un recolector, como hemos hecho con las publicaciones, pues esto era bastante complicado, porque cada un repositorio de datos es otro mundo. Es un mundo en el que puede haber una foto, puede haber una tabla Excel, puede haber una densitometría, puede haber todo tipo de datos y exige normalmente una cierta infraestructura de almacenamiento y de gestión. Y entonces decidimos que era mejor hacer un repositorio de datos común, que es lo que hemos llamado eCiencia Datos, que somos el primer repositorio de datos de investigación español, puro y duro como repositorio de datos de investigación, y que está en el portal InvestigaM. Lo hemos configurado usando un software de código abierto que se llama Dataverse, y lo que hemos hecho es configurar de manera que si en el futuro interesa descentralizarlo y que cada institución tenga su propio repositorio, se pueda hacer, ¿vale? Aunque de momento estamos contentos viviendo juntos. En los temas de alfabetización informacional, pues en esos temas, Revium, que a su vez es el consorcio, es la unión de todas las bibliotecas universitarias españolas, que es una organización que nació hace muchos años, cuando ni siquiera existía la CRUE. La CRUE es la Conferencia de Rectores y que se supone que es el órgano de colaboración de las universidades españolas y que tiene diferentes ámbitos o diferentes niveles de colaboración, y la Revium se integró en CRUE como una sectorial dedicada a bibliotecas universitarias y también se trabaja bastante intensamente y hacemos esto de copiarnos y de enterarnos qué hacen los demás. Bueno, pues una de las líneas estratégicas de Revium ha sido siempre generar materiales de autoformación para el desarrollo de las competencias digitales o las competencias informacionales, ¿no? Y ahí tenéis un ejemplo de lo que se está trabajando ahora, que es bastante interesante y que seguro que os puede servir para vuestros usuarios. En cuanto a informes de impacto, bueno, ya sabéis que el impacto es un término bastante acuñado en el mundo de la ciencia y de la investigación y de las universidades, que lo que quiere es medir la calidad de una publicación científica en virtud del impacto teórico que está publicación tiene en su entorno. ¿Y cómo se mide ese impacto? Con citas. Cuanto más me citen, más referente soy en mi campo y más importante soy en mi campo, ¿no? Esto tiene muchísima, está muy discutido en muchos términos porque existe la autocita, en fin, hay maneras más o menos de tergiversarlo, pero en general se ha constituido como un paradigma de calidad en el ámbito de las publicaciones científicas, ¿vale? También tened en cuenta que las publicaciones científicas tienen un filtro de calidad previo, y es que cualquier revista tiene que hacer lo que se llama un peer review, es decir, una valoración entre pares. Para tú publicar una publicación científica tiene que haber algún experto en la materia que diga que sí, que tu publicación cumple los requisitos mínimos de calidad de esa revista, ¿no? Y además, bueno, pues que es razonable y demás. Bueno, entonces, este juego del paradigma, de tener un paradigma de medición, ha generado también que todo lo relacionado con la carrera académica en las universidades esté muy vinculado con esto. Y entonces, si tú hoy en día empiezas tu carrera universitaria y quieres ser un profesor titular, vas a tener que someterte a un proceso que se llama acreditación, que lo que van es a evaluar tu calidad científica y sobre todo van a evaluar tus publicaciones. ¿En virtud de qué? Del impacto que estas publicaciones tienen. Que no son solo citas, sino también los índices en las que están referenciadas y una serie de cosas más. Bueno, pues la biblioteca desde el año 2015 puso en marcha un servicio de apoyo a la acreditación y a otro proceso de evaluación que usan los profesores también, que son los exenios, que consiste en que se les evalúa los tramos de 6 años de actividad investigadora. Y ambas cosas se basan en verificar los indicios de calidad de las publicaciones. Entonces pusimos en marcha este servicio, que es un servicio un poco latoso,
pero que sí ha conseguido a generar esa confianza de la que hablaba Paz esta mañana. ¿Por qué? Porque muchos profesores que han recibido nuestra ayuda han conseguido el sexenio o han conseguido la acreditación, ¿vale? Porque hemos hecho informes de indicios de calidad pues mucho más completos que se los hubieran hecho ellos solos, ¿no? Entonces, en esa, esta, digamos, esta expertise o esta capacidad que nos ha reconocido la universidad se ha convertido también en otro elemento importante, y es que la biblioteca coordina la unidad de rankings de la universidad. Si conocéis el mundo universitario, la unidad de rankings es una unidad muy estratégica, porque hoy en día casi todo se mueve por los rankings y la importancia es en qué ranking sales y en qué posición tienes, ¿no? Entonces, que la biblioteca lidere esa unidad es un elemento estratégico e importante de cara a la universidad y del apoyo a la investigación. En el tema del depósito de publicaciones y datos, pues ahí tenemos tanto el repositorio institucional, que en nuestro caso se llama e-archivo, como el repositorio regional, que os he comentado antes, que se llama e-ciencia. ¿Vale? Ya sabéis, esto significa que todo lo que publiquemos en nuestro repositorio institucional se recoge en el regional, se recoge en el nacional y se recoge en Open Air, que es el europeo. Y bueno, pues tenemos en este momento más de 27.000 documentos científicos en nuestro repositorio y tenemos más de 194 datasets, que suponen unos 502 archivos, dentro de Ciencia de Datos. Más cosas. Toda la parte de sensibilización, ¿no? Pues nosotros tenemos, por ejemplo, este blog que llamamos I+B, que es Investigación y Biblioteca, donde hacemos campañas de sensibilización y tiene un promedio de visitas de 1.020,75 al mes, que es muy alto. Pensad que la Carlos III tiene, entre todas las categorías de profesores, no llega a 2.000 profesores. Luego tenemos un impacto importante. Además, la biblioteca, junto al Servicio de Investigación, ha montado y coordina el Research Portal. El Research Portal es un portal que ofrece todo lo que se investiga en la Carlos III. De manera que tú puedes entrar y ver cualquier investigador de la Carlos III, todas sus publicaciones, todos los proyectos en los que ha participado, las tesis que ha dirigido, las actividades de movilidad, las patentes, el software que ha licenciado, todo. Y luego puedes hacer consultas por unidades, por departamentos, por grupos de investigación, etc. Y este es un trabajo que hemos hecho con el Servicio de Investigación. La biblioteca fue quien propuso este proyecto. También se ha hecho con una herramienta de código abierto que se llama Vivo y que ha funcionado muy bien y que está funcionando muy bien. Bueno, como os he dicho, nosotros desde hace muy pocos años, ya en este caso 2 o 3 años, hemos abierto una línea de trabajo que es lo que se llama las humanidades digitales. Las humanidades digitales no las hemos inventado nosotros, es un término ya acuñado, y se refiere un poco a todo lo que tiene que ver con la aplicación de tecnología en los trabajos tradicionales de investigación del mundo de las humanidades y de algunas ciencias sociales. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque con gran frecuencia los investigadores de estas áreas temáticas no tienen una formación específica en tecnología ni se desenvuelven bien en las herramientas tecnológicas, pero sin embargo se ha demostrado que la tecnología es un aliado perfecto para mejorar y potenciar esos resultados de investigación. Es verdad que las humanidades digitales también tienen un componente relacionado con el valor patrimonial del contenido, pero como os he dicho antes, nosotros somos una universidad que tiene 30 años, pues tenemos muy poco, no tenemos prácticamente nada de patrimonio. Tenemos un poquito porque hemos heredado una colección de historia de las instituciones y del derecho y tenemos unos 2.000 y pico libros de los siglos XVI al XVIII, pero vamos, es una pequeña cosita. Bueno, ¿y cómo nace esto de vamos a trabajar en humanidades digitales? Pues no, no nace así. Nace porque llaman a nuestra puerta y llaman a nuestra puerta porque hemos empezado a resolver problemas, ¿no? Os recuerdo que hemos montado un servicio de acreditación y sexenios, hemos montado servicios de apoyo en formación, de impacto, y de repente pues aparece algún investigador y dice, pues es que yo me he metido en un proyecto de investigación en el que he prometido que uno de los resultados de ese proyecto será una base de datos pública consultable, y es que no tengo ni idea de cómo montar esto.
¿Me podéis echar una mano? Entonces, en esa línea es cuando empezamos a trabajar. Con los primeros que empezamos a trabajar fue con el Instituto de Investigación de Estudios de Género, que quería montar una especie de repositorio de recursos relacionados con temas de género y que fuera relativamente sencillo de manejar y de actualizar, ¿vale? Entonces, lo que sí hemos dejado siempre claro es que la biblioteca asesora, ayuda, configura e implementa las plataformas, pero quien alimenta, quien mete los datos, quien tal y cual, son ellos. Quien gestiona el contenido son ellos. Entonces, bueno, pues empezamos con ellos y dijimos, ¿qué hacemos con esto? Entonces, nosotros teníamos una herramienta que se llama LibGuides, que no sé si conocéis, pero es muy común en el mundo de las bibliotecas, que es como un pequeño gestor de web, muy sencillito, y que está pensado para generar guías temáticas, ¿vale? Lo que tenemos en todas las bibliotecas, al menos en las universidades. Nosotros tenemos pues, una guía temática de derecho que lo que hace es recoger en un solo espacio pues, todos los recursos relacionados con el derecho. Desde las bases de datos, factuales, textuales, las revistas más importantes, colecciones monográficas, en fin, lo que es una recopilación de recursos. Dijimos, ah, pues mira, esto lo podemos usar para esto que necesitáis. Y les creamos una primera página que os la voy a enseñar en un segundo para que os hagáis una idea de lo que es. Esta es la página web de la biblioteca en Humanidades Digitales. Pues ahora vais a ver aquí dónde estás, dónde estás. Uy, ahora no te veo. Sí, aquí. Investigación de estudios de género. ¿Vale? ¿Veis? Es en realidad es como una web, ¿lo veis? Una web sencillita, pero que tiene, pues, como una especie de portada que dice cuál es el contacto, los créditos, enlaces de interés, novedades bibliográficas, recursos de información en general y tal. Y luego, en investigación, pues puedes acceder a revistas nacionales y aquí hay una selección de revistas nacionales de interés o a revistas internacionales y lo mismo. ¿Lo veis? Y luego hay una biblioteca feminista, ¿vale? Que parte de esta información, una parte son reseñas que hacen los propios investigadores sobre publicaciones y luego hay otra parte que se publica de manera automática consultando nuestras bases de datos. Y aquí hay audiovisuales y actividades, ¿vale? O sea, para que veáis, lo que hicimos fue utilizar esta herramienta y el apoyo de biblioteca no solo fue darles acceso a esta herramienta y enseñarles a usarla, sino configurar la estructura de contenido y ayudarles a aprender qué tipo de estructura de contenido les interesaba, ¿vale? Y esta misma herramienta la usamos para otros proyectos que llamaron a nuestra puerta después. Uno fue sobre un proyecto de Arroba Cinema, que es un proyecto para conocer las relaciones transnacionales en el cine digital hispanoamericano, los ejes de España, México y Argentina. Y el tercer es un proyecto sobre historia y memoria digital, ¿vale? Basado en el proyecto que era Retos y oportunidades para el conocimiento del pasado en Internet. Y estos, fijaros que en el segundo de ellos sale un código, que ese es el código del Plan Nacional de Investigación, ¿vale? Bueno, esto fue una primera respuesta, pero entonces llamaron a nuestra puerta y nos empezaron a decir, es que lo que necesito es algo más complicado. Mira, estoy metida en un proyecto de investigación que me han concedido en el Plan Nacional, aquí lo veis el código, que es la creación de un almacén de la historia, ¿vale? Y para hacer bien las cosas, pues queremos hablar con vosotros. ¿Qué hicimos aquí? Aquí lo que hicimos fue replicar nuestro repositorio institucional, crear un site nuevo para este almacén de la historia, pero que es un repositorio institucional, un archivo abierto, como cualquier otro. Sí que obligó a generar una estructura de metadatos específica porque querían una descripción muy, muy detallada y nosotros usamos normalmente un Dublin Core sin cualificar, pues aquí se cualificó y además muy detalladamente y hubo ahí bastante trabajo. Pero vamos, era interesante. Y de repente nos surgió otro proyecto, un proyecto que hacía un profesor nuestro que se llama Antonio Tena con un profesor de la Universidad de Pisa que se llama Giovanni Federico,
que lo que han hecho es recopilar todos los datos de comercio internacional desde el año 1800 hasta el año 1938, nada más y nada menos. Todo esto son ficheros Excel y lo habían recopilado para luego hacer análisis y tal y cual, pero tenían ahí los datos y entonces les dijimos, pues nada, fenomenal, si nos dais los datos, nosotros los depositamos en el recién creado repositorio de datos del Consorcio Madroño y además, como la biblioteca también gestiona la web corporativa, os creamos una página web y si queréis hasta os hacemos una geolocalización de las piezas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos habían organizado todo esto en virtud de el reparto geográfico de los datos. Y aquí voy a intentar también enseñároslo muy rápidamente para que lo veáis. Porque es un proyecto bastante curioso, que es este. Bueno, entonces, si yo entro aquí, lo que entro es hasta esto, veis que ya estamos en la web de la Carlos III, en la institucional, donde explica el proyecto, ¿no? Explica el proyecto, hay una presentación, explica la metodología, qué publicaciones se han manejado y tal y cual, y luego ya entras directamente. Entonces, si tú quieres ver, por ejemplo, los ficheros de España, entras en Europa y dentro de Europa seleccionas España, y cuando seleccionas España, fíjate que ya has saltado, ¿a dónde? Al repositorio de datos de Madroño. ¿Lo estáis viendo? Y aquí lo que tengo son dos ficheros, un PDF y un fichero que es un XLS, o sea, es un fichero Excel, que es el fichero de datos. Pero el PDF es un fichero que es muy útil porque es el fichero que nos va a informar, ¿no?, de cuáles estos datos, que dónde están tomados, cuál ha sido la metodología de la creación, para qué sirven, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos informa también de cuál es la licencia de uso, que ya sabéis que es Creative Commons, y cuando lo abrimos, pues aquí nos lo dice, ¿lo veis? Describe el proyecto, quién es la persona de contacto, qué contiene este dataset, qué metodología y fuentes se han utilizado, qué serie cubre, qué ámbito geográfico cubre, cuál es el contenido del fichero, cuál ha sido la financiación para esta investigación, cómo se accede y los contenidos, la cobertura temporal, espacial, cuál es la versión de este fichero y el DOI. Porque es eso, todos los servicios que damos en el repositorio de datos que generamos el DOI para los datos. Bueno, todo esto tiene mucho curro detrás. ¿Cuál? El pensar todo esto y, más complicado aún, hacérselo entender al investigador, porque quien lo tiene que rellenar es el investigador, porque él es el único que sabe cuál es la metodología, qué datos, de dónde los ha sacado, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos muy satisfechos del resultado, muy, muy satisfechos. Entonces, si volvemos a aquí, esta es una posibilidad de la consulta. Y otra posibilidad de la consulta, perdonad, es aquí, que es entrar en un mapa. En realidad es un Google Map. Es un Google Map en el que hemos usado distintas capas y entonces tú puedes, en vez de entrar por la base de datos, pues entras por aquí y entras directamente a España. Y aquí entrarías al DOI y volverías al repositorio de datos. ¿Vale? Pero supone un tipo de análisis superior. ¿Vale? En paralelo a este proyecto, lo digo porque es como hemos ido aprendiendo, nos surgió otro proyecto nuevo, que es este, que era bastante más complicado. Llamó a nuestra puerta Jaime Alvar, que es un catedrático de historiografía y de Historia de las Religiones, y que tiene un instituto dedicado a ello, y que tenía ya publicado un catálogo de los restos relacionados con el culto a Isis en la Hispania romana. ¿Vale? Isis es una diosa egipcia, pero ya sabéis que los romanos se caracterizaron, o el gran éxito de la romanización fue que fueron absorbiendo todas aquellas culturas que fueron invadiendo, y entonces los ritos egipcios llegaron a practicarse en todo el Imperio Romano. Y entonces
Lo que ha hecho este grupo de investigación es ir buscando todos los restos relacionados con el culto a Isis, no ahora, sino en la Hispania romana. Entonces, todo esto era una publicación, un catálogo impreso. Y entonces llamó a nuestra puerta Jaime Alvar y me dijo: oye, mira, es que yo tengo un proyecto de investigación financiado por el Plan Nacional y en este proyecto yo me he comprometido a poner esto en público, en la web. Claro, nosotros podíamos haber dicho: ah, pues nada, fenomenal, tráelo para acá, lo digitalizamos, hacemos un PDF y lo publicamos, ya está, fin de la cuestión, has cumplido, está en la red, cualquiera lo puede consultar y tal. Pero vimos ahí una oportunidad, porque era un trabajo muy bien realizado y además era un trabajo, lo que él nos comentó, es que efectivamente lo había llegado a publicar, pero que era un trabajo en constante renovación y en constante revisión. ¿Por qué? Porque aparecían nuevos restos o porque se estudiaba algún resto y se identificaba de manera distinta o se clasificaba de manera distinta. Y entonces le propusimos, bueno, vamos a hacerte una propuesta de algo un poquito más elaborado. Y entonces nos metimos aquí en este lío, que es el que vais a ver ahora, que es la llamada Gens Isiaca, que es un proyecto muy, muy bonito, la verdad, que quedó francamente bien. Bueno, el catedrático no se lo creía. Lo que hicimos fue esto. Creamos una base de datos muy sencillita, con un MySQL en formato web, muy sencillita, donde lo que hicimos fue cargar la clasificación del propio catálogo, que era básicamente geográfica por las zonas de la Hispania romana, y luego metimos como dos filtros, un filtro cronológico y un filtro por tipo de objeto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver qué lucernas había en la Tarraconense, pues hago esto y empiezo a ver los resultados, ¿veis? La ventaja es que fuimos enriqueciendo la base de datos de manera que nos permitía meter imágenes y hicimos un poco en la misma línea que hicimos con el proyecto anterior. Lo que creamos fue, que eso les encantó, un mapa. Desde las piezas puedes ir al mapa, pero también puedes consultar el mapa directamente. Aquí lo veis. Y entonces aquí sí que creamos capas por tipología de objeto, ¿no? Ves que además tienen iconitos, ¿no? Y que se ve colores e iconos distintos. Entonces tú puedes ampliar, decir, a ver, que yo que soy de Cádiz, que lo soy, por cierto, pues vamos a ver qué hay en Cádiz. Pues mira, en Cádiz hay el resto de un templo, que está aquí, ¿vale? ¿Qué más hay? Yo desde aquí puedo entrar y veo la ficha, ¿lo veis? Y puedo aumentar la imagen, que es uno de los templos del yacimiento de Baelo Claudia, ¿vale? Que es Bolonia, no sé si lo conocéis, pero una playa preciosa, os la recomiendo. Bueno, y bueno, esto obviamente tuvo muchísimo éxito, a los investigadores alucinaron de que pudiéramos hacer esto tan completito, ellos consiguieron vender mucho mejor el producto y se hizo una presentación a la universidad, otra externa, en fin, tuvo mucho, mucho éxito. Pero claro, ¿qué nos pasa? Pues que a veces uno muere de éxito. Estaba claro que lo que no íbamos a poder nunca era, o sea, esto nos había exigido un desarrollo y una implementación absolutamente específica y personalizada para él, para ellos, ¿no? Que nos permitió, por ejemplo, hacerlo también para otro proyecto. En este caso era un proyecto de un diccionario biográfico de colegiales mayores españoles, que está elaborado por un instituto que es el Instituto Figuerola, que es Historia de las Instituciones y del Derecho en España, ¿vale? Claro, era una cosa totalmente distinta, pero aplicamos un poco lo mismo. Creamos una nueva base de datos con una estructura diferente y unos metadatos diferentes y también creamos la geolocalización. Pero claro, no íbamos a poder estar implementando una base de datos diferente por cada proyecto. Y entonces hemos dado un último salto. Bueno, esta es la oferta actual que tenéis, que son bastantes proyectos. Acabamos de meter uno nuevo, que ya está en la nueva plataforma del que os voy a hablar ahora, ¿vale? Pero teníamos la Gens Isiaca, Federico Tena, que os he hablado, el Almacén de la Historia, del que también os he hablado,
el de Historia y Memoria Digital de Ismeri, el de Cine, el arroba cinema que os he comentado antes, lo de Estudios de Género, el Diccionario Biográfico de Colegio Luis Mayores y un Diccionario de Catedráticos Españoles de Derecho, que ahora estamos transformando a la nueva plataforma. Bueno, como era imposible que siguiéramos haciendo un desarrollo para cada proyecto, dijimos, bueno, pues lo que tenemos que hacer es buscar una plataforma que sea lo suficientemente versátil para poder crear estructuras distintas en virtud de los contenidos diferentes que manejemos. Que tenga una visualización dinámica y que sea y que permita meter imagen y vídeo, ¿no? Y entonces, dando vueltas, dimos con un producto que se llama Omeka, que quizá lo conozcáis porque sé que algunas bibliotecas y quizá algún museo lo ha utilizado porque es cómodo para hacer exposiciones virtuales, por ejemplo. Esa es una aplicación bastante común. A nosotros eso no, es una funcionalidad que nos puede llegar a interesar, pero lo que nos interesaba era la gestión de la base de datos en sí misma. Y entonces empezamos a trabajar con Omeka. Omeka tiene distintas versiones. Tiene una Omeka Classic, que es la más habitual, y tiene una Omeka S, que es más reciente, pero que está pensada para la gestión de instituciones y para poder crear diferentes sites dentro del mismo, de la misma plataforma. Mientras que en Omeka Classic, pues tú tenías que crear cada plataforma diferenciada. Y hemos empezado a trabajar con una empresa gaditana que se llama Libnamic, que esta es una herramienta de código abierto, pero como toda herramienta de código abierto, pues necesita también que te dediques un tiempo para adaptar el look and feel, para hacer algunos desarrollos y tal. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros nos planteamos como meta, como objetivo era, primero que pudiéramos utilizar una geolocalización, porque esto sabíamos que era algo que gustaba mucho y que había que utilizarlo, que fuera un multisitio, que los metadatos fueran navegables, pero lo que más nos importaba es que fueran estandarizables, es decir, Omeka permite que tú crees metadatos a gogo. Puedes usar metadatos Dublin Core o puedes usar metadatos propios. Entonces, nosotros hemos necesitado desarrollar algunas etiquetas específicas en virtud de algunos de los proyectos, pero siempre hemos hecho que esas etiquetas sean Dublin Core internamente. De manera que cualquier proyecto que entra en nuestra plataforma puede cooperar con cualquier proyecto porque es interoperable al 100% porque utiliza un estándar interoperable que es Dublin Core, ¿vale? Eso para nosotros era muy importante y en eso la empresa nos ha ayudado, por ejemplo. Y luego, pues, queríamos que hubiera etiquetas independientes en cada sitio porque no va a ser igual la estructura de una base de datos de cine que una base de datos de restos arqueológicos, por ejemplo. Y luego que pudiéramos crear colecciones y subcolecciones y estamos pendientes de los sitios multidioma, ¿vale? Bueno, este es el proyecto con el que iniciamos, que es el CinemaMob, que es un proyecto sobre cine de movilidad, ¿vale? Que lo que le interesa es, todo lo que tiene que ver con experiencias de movilidad y, por lo tanto, era muy importante que en cada película apareciera país de origen y país de destino y también países intermedios. Con lo cual, el tema geográfico era un elemento muy, muy importante. Hemos trabajado con ellos, perdonad, y ya está al público, o sea, que lo podéis consultar en Humanidades Digitales. A la vez estamos trabajando, para que veáis que esto crece como setas, a partir de aquí estamos trabajando también este proyecto Ismeri, que era un proyecto que os recuerdo que lo que le habíamos hecho era una paginita con recopilación de recursos con LibGuides, pues tenían montado ya un Omeka en la UNED, porque este es un proyecto entre un grupo de investigación nuestro y otro de la UNED, ¿vale? Y entonces ahora lo hemos cogido nosotros y lo han ampliado. La primera fase era hasta la transición y ahora estamos trabajando con la transición, con el periodo de la transición política. Este es el culto a Mitra, que es igual que el culto a Isis, pero en este caso es otra deidad egipcia, que es Mitra. Y también vamos a integrar aquí la Génesis Siaca, es decir, vamos a pasarla a esta plataforma. Y también estamos con esta otra que es Ripompei. Ripompei es un proyecto de investigación que estudia la recepción, repercusión y ecosocial y académico del descubrimiento de Herculano y Pompeya en todas
en toda España y países de Iberoamérica, que es muchísimo, o sea, desde restos arquitectónicos a mil cosas más. Bueno, a mí lo que me interesaba contaros sobre todo de esto no es tanto que hemos hecho estas cosas tan chulas, sino el cómo hemos trabajado, ¿no? Hemos trabajado porque han llamado a nuestra puerta y nosotros hemos abierto la puerta, hemos hecho una primera reunión en la que hemos dejado claro cuál era lo que iba a hacer la biblioteca. Es decir, en el caso de las universidades tenemos que tener una cierta cultura defensiva porque si no acabamos trabajando para ellos y haciéndoles el proyecto. Entonces, lo que dejábamos claro es que la configuración era nuestra, que nosotros les ayudábamos a crear esa estructura de conocimiento porque ese es nuestro know-how, la estructura de información y cómo se trata la información. Hacíamos el desarrollo, lo testeábamos con ellos, les formábamos y se lo entregábamos con un lazo para que ellos trabajaran, ¿vale? La biblioteca lo que hace es definir la estructura, los campos, los criterios de indización, hacemos el mapeo con los datos al formato Dublin Core, creamos y configuramos el sitio con su menú, con su look and feel, hacemos esa sesión de formación, los investigadores hacen pruebas y somos constantemente el referente para esos investigadores para cualquier cambio que quieran hacer. Este es el equipo del proyecto. Yo como jefe máxima he estado sobre todo en el arranque y en la promoción, pero quien lo coordina sobre todo es la Biblioteca de Humanidades, Comunicación y Documentación, lo cual no significa que solo ellos trabajen en esto, porque también la gente de Ciencias Sociales está trabajando y vamos a abrir otro proyecto con gente de Ingeniería. Y bueno, yo creo que ha sido muy importante que estos bibliotecarios han estado siempre muy cerca de la actividad de los grupos de investigación y han sabido moverse y estar disponibles. Y este es un camino que yo creo que nos va a ocupar durante mucho tiempo y que creemos que es importante, que el avanzar en esta línea es esencial. Y nada más, muchas gracias.